En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Y en este día queremos una vez más manifestar el agradecimiento al Señor por la vida de San Ignacio de Loyola. Aquí tenemos a su sucesor, el padre Arturo Sosa. Enhorabuena, querido padre. La diócesis y la archidiócesis de Pamplona le acoge con cariño y así esperamos que se sienta acogido y lleve este saludo también al Santo Padre cuando lo vea. Queremos una vez más manifestar la grandeza de los santos, aquellos que nos han enseñado a caminar, que nos han enseñado a amar a Dios y nos han acompañado con la misericordia de Cristo. Pidamos perdón al Señor. Tú que nos invitas a la conversión y al discernimiento siguiendo el ejemplo de la conversión de San Ignacio. Ha llamado a seguirte sabiendo que somos pecadores. Tú que conoces esta mínima compañía y nos invitas a colaborar con todos los servidores de tu misión en el mundo. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo.
Oremos. Oh Dios, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para propagar la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the Deuteronomy. Moses said to the people, "You obey the Lord your God by observing his commandments and decrees that are written in this book of the law. When you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul, surely this commandment that I am commanding you today is not too hard for you, nor is it too far away. It is not in heaven that you should say, 'Who will go up to heaven for us and get it for us so that we may hear it and observe it?' Neither is it beyond the sea that you should say, 'Who will cross to the other side of the sea for us and get it for us so that we may hear it and observe it?' No, the word is very near to you. It is in your mouth and in your heart for you to observe. The word of God." Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec elle la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve.
Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Conceda conocimiento interno del Señor, que por nosotros se ha hecho hombre, para que más le amemos y le sigamos. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». El Señor respondió: «Señor, déjame primero entrar a mi Padre». Le contestó Jesús: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Queridos señor arzobispo, obispo auxiliar, señor alcalde, queridos vecinos de Pamplona, queridos hermanos y hermanas que están aquí presentes en esta catedral y todos aquellos que están presentes a través de los medios en tantos rincones del mundo. Cuenta San Ignacio en su autobiografía: «Y venido el día que se esperaba la batería, él se confesó con uno de aquellos sus compañeros de armas, y después de durar un buen rato, la batería le acertó a él con una bombarda en una pierna, quebrándosela toda.
Eso lo recuerda el santo cuando al final de su vida le piden que la cuente a sus compañeros. Y así, con estas líneas, se ahorró hablar sobre los 30 años anteriores. Comenzó su vida ahí, su autobiografía. La tradición ha situado este acontecimiento el 20 de mayo de 1521, hoy hace 500 años, que son 5 siglos, mucho tiempo. Por eso nuestra primera reacción ante este aniversario es de asombro y agradecimiento. Una acción de gracias múltiple a Dios que bendijo y acompañó la andadura de este joven adulto Íñigo hasta su muerte en el año de 1556. A los jesuitas que nos han precedido, transmitiendo de unos a otros por generaciones el carisma de la orden fundada en 1540. Gracias a todos los demás hombres y mujeres que han sido testigos y actores vivos de la espiritualidad que se inspira en la vida de San Ignacio de Loyola. Durante estos 5 siglos, el Espíritu Santo ha estado presente, dando su luz y fuerza a nuestros antecesores. Todo ello merece un sentido agradecimiento de nuestra parte. Y esa es la primera gracia y actitud que pedimos al Señor de todo corazón, que podamos vivir este tiempo y nuestra propia vida con el corazón agradecido. ¿Sería Íñigo un blasfemo y un perseguidor y un insolente antes de ese cañonazo, como acabamos de escuchar de San Pablo? Aunque no lo fuera exactamente en esos términos, sabemos que vivía para sí mismo y lo que él llama las vanidades del mundo, pero era al mismo tiempo un cristiano practicante que se confesaba antes de meterse en una batalla de cierta importancia como la del sitio de Pamplona. Tenía sin duda una experiencia de la fe y de las prácticas religiosas aprendidas desde niño. Sin embargo, y volviendo a San Pablo en el momento oportuno, Cristo Jesús, su Señor, le hizo capaz, confió en él y le confió un ministerio, un servicio, tomándolo para sí, para que todo lo que hiciera en adelante tuviera su único fundamento en Cristo Jesús. Y sabemos también que a su modo, el Señor mostró toda su paciencia y su favor para que Ignacio se convirtiera en modelo de los que han de crecer en él y tener vida eterna. Y eso es lo que nos inspira de la vida de este hombre. Durante este año ignaciano que hoy comienza, precisamente un 20 de mayo, día en que la Iglesia recuerda a San Bernardino de Siena, el gran propagador de la devoción al nombre de Jesús. En este día tendremos ocasión de acudir a los orígenes de esta conversión de Íñigo, tanto en Loyola como en Manresa. Como San Pablo, Íñigo reconoce ser pecador, un pecador salvado por Cristo, y da gracias a Dios por su cambio y su nueva vida. La novedad, como para todo converso, es sobre todo Jesucristo, la persona de Jesucristo. Dicho de otro modo, a Íñigo no le da igual una vida sin Cristo
o una vida sin Él. Aquí está la diferencia entre el antes y el después. La novedad del Señor es determinante, es la que decidirá su futuro. Estar con Él, conocerle, amarle y seguirle es lo que le hace caer en la cuenta de que ya no es el mismo y de que esta novedad le merece la pena y que le va la vida en ello. Íñigo se deja entonces conducir por Dios, lo cual significará que el joven vasco no querrá ya ser el protagonista de su futuro, ni buscar su propia gloria, sino dejar hablar a Dios, como admirablemente hará al escribir el libro de los ejercicios espirituales, que no es otra cosa que una guía, un manual de encuentro con Dios, en el que su abnegado autor se queda siempre en segundo plano, diría más, desaparece para que aparezca ese Señor que quiere ponerse en contacto con cada ser humano. La lectura del Deuteronomio nos ayuda a captar mejor este cambio. Después de la destrucción de Jerusalén y el exilio, Israel trata de reconstruir su fe. Para ello se arrepiente, se vuelve a Dios con todo su corazón para escuchar su palabra y recupera su esperanza en Él. Así surgirá de sus ruinas, optando por la vida frente a la muerte y por el bien frente al mal. Algo semejante a lo que Íñigo, tras el cañonazo que malogra su pierna y destruye su búsqueda superficial de felicidad solo en sí mismo, permitiéndole salir renovado tras el proceso de su conversión. Ver nuevas todas las cosas en Cristo es el lema que hemos adoptado para este año ignaciano 2021-2022. Ver nuevas todas las cosas en Cristo, gracias a la novedad que aporta Jesucristo con su vida y su mensaje. Todo lo demás recobra su sentido cuando miramos con Él desde Él. No es que la vida pierda su dureza o se haga más fácil. Lo estamos viviendo en todo el mundo con la experiencia de la pandemia, que hace más dura y hará más dura la vida de tantos millones de personas, sino que desde ese ver nuevas todas las cosas en Cristo, encontramos otro modo de abordar esa dificultad de la vida y ayudar a vivir bien la vida de los que persiguen esas cuatro sensibilidades o vías de la compañía de Jesús, que ahora se proponen como preferencias apostólicas universales, para impregnar toda nuestra acción evangelizadora. Así, todas las cosas han de servir para mostrar el camino hacia Dios, pero especialmente a través de medios tan queridos por Ignacio como los ejercicios espirituales y sobre todo el discernimiento en cada momento de la vida, diría en cada día de nuestra vida. Luchando en todo por la reconciliación y la justicia, actitud inseparable de la cercanía y amistad con los pobres, como la que tuvo Ignacio. Estando al lado de los jóvenes, escuchándolos, en el futuro que se les abre, que quiera el Señor esté lleno de esa esperanza que solo el resucitado puede regalarnos. Y finalmente, cuidando de una creación para que pueda mostrar los frutos de ese mismo Espíritu Santo presente en ella desde bien adentro. Como digo, la novedad de Cristo que llevó a Ignacio a trabajar para que el reino de Dios viniera a los seres humanos
Esa misma novedad es la que este año ignaciano deseamos nos conduzca a cada uno, a los jesuitas, a nuestros amigos y amigas, en nuestra misión en la Iglesia. Asimismo, en el Salmo se nos ha recordado la bondad de los mandamientos del Señor. Son iluminadores, justos, descanso del alma, alegría del corazón, más preciosos que el oro y más dulces que la miel. Son palabras fieles, instructivas, verdaderas, de vida eterna. Constituyen el deseo mismo de Dios para nosotros, lo que llamamos su voluntad, que seamos felices. Algo que el perseverante peregrino de Loyola no se cansará de buscar a partir de la herida de Pamplona, convencido de que es posible encontrarla para de nuevo seguir buscándola. Diríamos que para él este ejercicio es la confirmación de estar vivo, andando de comienzo en comienzo, pero cada vez con mayor libertad, desapego de cualquier otra cosa que no sea el mismo Señor y mucha audacia interior y apostólica. Sin duda, Ignacio habría asimilado a lo largo de la vida la frase entusiasta y generosa del discípulo de Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Desde su conversión fue aprendiendo a estar con el Señor y caminar a su lado. Eso era lo único importante, sin la necesaria concreción del lugar y las circunstancias en las que trabajar. Su amor y su gracia le bastaban. Porque la auténtica consolación lo conduciría siempre a donde fuera necesario ir y permanecer en cada momento, en Jerusalén o en Roma, por ejemplo. Adaptando el Evangelio, Ignacio no puso la mano en el arado y miró hacia atrás. Entendió ya, desde su providencial curación en Loyola, que su seguimiento de Jesús supondría abandonar tantas seguridades materiales, familiares o sociales, de las que podría haber gozado, para introducirse de lleno en el modo de proceder del propio Jesús. Con pobreza de espíritu y tantas veces material, quiso conformarse con Jesucristo, adoptando las particularidades de su vida y no pidiendo condiciones tal como hacen los otros dos personajes del Evangelio de hoy, no pidiendo más nada que estar con Él. Por eso anunció el reino en pobreza, consciente de la fragilidad que le descubrió la bomba en Pamplona y que le condujo a poner su confianza en Dios y solo en Él. Y permítame terminar con dos recuerdos familiares. Hoy, 20 de mayo de 2021, hace un año que nos dejó también el padre Adolfo Nicolás, superior de la Compañía de Jesús del año 2008 al 2016. Su recuerdo es el recuerdo del grano de trigo que cae en tierra, muere para dar mucho fruto. Una persona inspirada en este cambio que Ignacio propuso para la vida y que la vivió, la transmitió con gran profundidad para cada uno de nosotros. Que también el recuerdo del padre Adolfo Nicolás nos ayude a vivir en profundidad, como siempre nos aconsejó este año ignaciano. Y lo segundo es aprovechar esta ocasión, que se da en muy pocos sitios, solo aquí, que permite conjugar la extendida devoción en toda la Compañía Universal con la que se tiene con la patrona de este lugar. Me refiero a la pamplonica Virgen del Camino y a Nuestra Señora de la Estrada, de la Iglesia Madre de la Compañía, la Iglesia en Roma
la iglesia del Jesús. Ambas contienen una advocación más que oportuna para el momento que vivimos, no solo para este año, sino para el futuro que se nos abre. Por eso quisiera invitarlos a todos a que pidamos a Nuestra Señora del Camino, a Nuestra Señora de la Estrada, que acompañe y bendiga nuestra andadura durante este año ignaciano, tal como quiso hacerlo con Íñigo, herido en Pamplona hoy hace 500 años, y quiere también acompañarnos a nosotros para llevarnos al lado de su Hijo. Que así sea. Profesemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al celebrar juntos la conversión de San Ignacio, pidamos al Eterno Señor de todas las cosas que nos ayude a vivir nuestra propia conversión. Presentemos con confianza nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, que siempre celebra la conversión de sus hijos, para que, unidos al Papa Francisco y a nuestros obispos, sepa acompañar a los que quieren recorrer juntos el camino abierto por San Ignacio para descubrir de nuevo a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Dios, te pedimos para que seamos, como San Ignacio, maestros en el Espíritu y así sepamos mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, que en nuestro caminar como cuerpo apostólico siempre podamos ponernos al paso de los pobres y los excluidos para trabajar para devolverles la dignidad y abrir caminos justos hacia la reconciliación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, concédenos tu espíritu para renovarnos en el acompañamiento de los más jóvenes. Que nuestras instituciones educativas y nuestras iniciativas pastorales sirvan para crear juntos un futuro esperanzador de personas capaces de amar y servir en todo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, que llevemos la profundidad del Evangelio a nuestros esfuerzos por cuidar nuestra casa común, que reconozcamos en el regalo de la creación el compromiso de su protección y renovación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y guardamos un momento de silencio para que expongamos también cada uno de nosotros aquello que llevamos en nuestro corazón, alegrías, penas, sufrimientos. Confiemos que Cristo nos ha dicho: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré.
Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas en este año ignaciano que comenzamos y ya que ponemos nuestras vidas en tus manos, danos la luz y la esperanza que necesitamos para ver nuevas todas las cosas en Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola, y concédenos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda santificación nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos llamas a seguir el camino de San Ignacio, para que con corazón dócil y confiado escuchemos la voz del Espíritu, y nos impulsas a conformar nuestra vida con la de Cristo e imitarle como modelo de todas las virtudes. Por él, Padre de misericordia, nos has elegido para que, respondiendo a tus dones, recorramos el camino de la fe, seamos sostenidos con la ayuda de la esperanza y edificados con la fuerza de la caridad. Por eso ahora y por toda la eternidad, unidos al coro de los ángeles, te cantamos con devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bernardino, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Francisco, obispo de esta Iglesia de Pamplona y Tudela, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Salvatza ile agindu eta eskulsiari jarraitut, beldur gabe esan detzagun. Thank you.
este Padre nuestro, quiero también en este momento que pongamos, como decía San Ignacio, a todos aquellos que sirven al pueblo, al gobierno, al ayuntamiento, a los que trabajáis por la justicia, a los que estáis efectivamente entregados en las universidades y en los distintos campos, a los cuerpos de seguridad del Estado, que todos miremos siempre hacia aquello a lo que estamos llamados, a la verdad, a la justicia, al amor y a la misericordia. San Ignacio lo tenía muy dentro y él siempre lo proclamaba, siempre crear ámbitos de diálogo, de justicia, amor y misericordia entre vosotros. Y creo que esto es muy importante en estos tiempos que nos toca vivir. Por eso, esta paz que el Señor quiere darnos a todos nosotros, que sea una paz auténtica que entre en nuestros corazones. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Y hagamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Dice el Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para la Thank you.
Con motivo del jubileo que celebramos, 500 años del aniversario de la conversión de San Ignacio y 400 años de su canonización, la Santa Sede, atendiendo a una petición del Padre General, ha concedido la indulgencia plenaria a los fieles que visiten las iglesias de la Compañía de Jesús durante este año jubilar. La Iglesia concede esta indulgencia durante los años santos, o como en este caso del año jubilar ignaciano, para ayudar a las personas a avanzar fundamentalmente en el camino de la conversión. Durante este tiempo privilegiado, se invita a los cristianos a dar un paso particular que exprese este deseo de avanzar en su peregrinación espiritual. Se trata de acudir a un lugar concreto, una iglesia de la Compañía, para vivir el sacramento de la reconciliación, celebrar la Eucaristía y rezar por las intenciones del Santo Padre. Una forma más de progreso en el camino de la santidad al que todos somos llamados y al que todos estamos invitados. Y también, en nombre de la Compañía de Jesús, quiero darles las gracias. Lo hemos hecho a lo largo del día de hoy, también ayer. Han sido días intensos estos tres días. Un camino recogiendo afectos en Javier y Pamplona, en tierras de Navarra. Dios les bendiga a todos ustedes, los presentes y los que nos siguen desde cualquier rincón de la tierra. San Ignacio nos regaló hace 500 años los ejercicios. Y ahora me recordaba don Francisco, nuestro arzobispo, ¿por qué no les invitas a hacer ejercicios? Hagan ejercicios a propósito del año jubilar que iniciamos. Muchas gracias en nombre de la Compañía de Jesús. Creo que ahora nuestro arzobispo quiere también darnos las gracias a todos nosotros. Pues sí, quiero dar las gracias de un modo muy especial en este día al Señor y decir junto con San Ignacio, ad maiorem Dei gloria, que todo lo hagamos para la mayor gloria de Dios. Qué hermoso ese modo de vivir y ese estilo de vivir que tuvo San Ignacio y que durante tantos años, 500 años, el Señor ha seguido dándonos en este rastro de luz, esa luz que es la luz de Cristo. Y cómo no, pues dar las gracias de un modo muy especial a la Compañía de Jesús, y aquí representada en el prepósito general, aunque ahora se dice superior general, pero lo mismo es sucesor de San Ignacio. Transmitimos a todos los jesuitas, transmitimos a todas las obras que realizáis y a todas las personas que están a vuestro lado. Muchísimas gracias en nombre del obispo auxiliar y mío, y también del señor deán de la catedral, que sin duda siempre nos acoge con tanto cariño. Y ciertamente ha sido una celebración preciosa. Queridas autoridades que estáis aquí presentes, como ayer me decía un médico cuando me fui a poner la vacuna, ¿qué hace por nosotros? Digo, pues mira, lo que nos dice el Señor, a Dios rogando, pues yo rezaré por vosotros, y vosotros con las inyecciones poniendo. Es un momento también en el que tenemos que unir el sentimiento, el espíritu y también, como no, lo corporal, para que esta pandemia cuanto antes desaparezca. Muchísimas gracias también a todas las autoridades que habéis venido del Gobierno, también del Ayuntamiento, también de las universidades, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y también, como no, a las Fuerzas de Seguridad del Estado que tanto nos acompañan y vigilan por nosotros, todas las autoridades y todos aquellos que habéis venido. Y este hermoso coro que ha cantado muy bien, ¿verdad? Cantado bien. ¿Lo aprueba el Padre General? Pues ha aprobado, ¿eh? Este coro también y con todo este instrumental, los instrumentos que habéis cantado también, pues demos gloria a Dios.
Muchísimas gracias, eskerrik asko, y que el Señor nos llene de amor, de paz, de justicia, de verdad y de misericordia. Oremos. Señor, el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en honor de San Ignacio de Loyola nos conduzca a la eterna glorificación de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y como reto para este año, hacer ejercicios espirituales, al menos de fin de semana. A ver, yo creo que todos, cuánto bien están haciendo los ejercicios espirituales. Tenemos aquí un hermoso templo, ciertamente, pero también en Javier, una hermosa casa de espiritualidad y en tantos lugares. Ojalá muchos se acerquen, porque ejercitando el espíritu somos buenos en humanidad y somos buenos ante Dios. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, que os ha creado para alabar, hacer reverencia y servir, amándole a Él en todas las cosas y a todas en Él, os sostenga con su singular gracia para que os mantengáis fieles a vuestra vocación. Cristo, que quiso que nuestro Padre San Ignacio fuera su servidor bajo el estandarte de la cruz, os llame a su seguimiento y os haga fieles servidores de su reino. El Espíritu Santo, que inspiró a San Ignacio y sus compañeros a servir a la Iglesia hasta los confines del mundo, os conceda el premio prometido a los fieles servidores del Evangelio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.